Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes en este día de Nuestra Señora del Refugio y también día de la independencia de Estados Unidos. Saludamos a todo Estados Unidos en este día de fiesta y saludamos a todas las personas que son Doña Cuca o Don Cuco, día de la fiesta de Nuestra Señora del Refugio, patrona de muchos pueblos, muchas ciudades en México. Bienvenidos sean todos ustedes. Incensario, por favor. Está dormido ese monaguillo. Anda dormido. Reverencia. Avanzamos. Despacio. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios por este día que nos regala, hoy día de la Virgen del Refugio. Saludamos a todas las cucas y cucos. ¿Conocen a Don Cuco o a Doña Cuca? Sí. Saludamos a todos ellos que tienen ese nombre maravilloso de la Virgen del Refugio, que yo también es una advocación que quiero mucho. Yo quiero mucho a la Virgen del Refugio. Tengo una pintura muy antigua de la Virgen del Refugio que quiero mucho. Fue la primera pintura antigua que tuve, que me regaló mi abuela, y la tengo ahí en lámina pintada, muy antigua, del siglo XVIII. Así que le pedimos mucho a la Virgen del Refugio también, en este día maravilloso. Pedimos por Estados Unidos en este día. Hoy es día de su independencia. El 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos. Es un día muy festivo. Así que saludamos a todas las personas que nos ven en Estados Unidos. Algunos que nacieron en México pero se hicieron americanos, o nacieron allá pero tienen sus orígenes en México o en algún país y nos ven allá. Pues saludamos a Estados Unidos, que Dios bendiga a su país. Pedimos en este día también por el estado de Hidalgo, saludamos a su capital Pachuca y a todas sus ciudades y pueblitos y municipios de Pachuca, de Hidalgo, perdón. Pedimos también hoy por todas las personas que tienen una tlapalería o una ferretería. Que Dios bendiga sus negocios. Y bueno, pues le pedimos a Dios la lluvia. Hay que seguirle pidiendo agua. O como ven, ya con la que nos mandó estuvo bien. Hay que pedirle a Dios que se llenen las presas. Híjole, eso sería maravilloso, ¿no? Que se desborden las presas. Que queden bien llenas para que nos alcance el agua para todo este año que viene y parte del otro. Pues comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. También estamos pidiendo en el cumpleaños de Inocencia Sereno, en este día de su cumpleaños. ¿Dónde está Inocencia? Festejando. Bueno, pues bien festejada anda y ahorita llega, yo creo. Ahí me la saludan, por favor. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial... Tenemos aquí en el altar a San Ignacio y a la Virgen del Carmen, porque también en este mes recordamos a estos dos grandes santos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has constituido a la Santísima Virgen María como refugio y auxilio de los pecadores, concédenos su poderosa ayuda para que, arrepentidos de nuestros pecados, alcancemos de tu misericordia la eterna felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor. Del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada a Israel, saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices: no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vendedores, tú mismo morirás en tierra pagana, a Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta de todo y reconforta el alma. Innumerables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo.
la voluntad de Dios está santa. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. La voluntad de Dios es santa. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. Aleluya, 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 aleluya. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momento, por favor. Este milagro narrado por San Mateo lo vamos a encontrar también narrado en San Lucas y en San Marcos con otros detalles, pero me voy a basar hoy en el Evangelio de San Mateo. Miren, es maravilloso encontrar cómo un grupo de personas llevaban al paralítico. Vamos a ver estos desconocidos, porque a veces nos centramos tanto en el que fue curado o en el que curó, que es Jesús, que nos olvidamos del entorno. Y hay que ver el Evangelio así,
Ya les he dicho que a mí me gusta desmenuzar el Evangelio como una pieza de pollo así. Sabe más rica la pechuga desmenuzada que cuando te avientan nomás el pedazo, ¿no es así, señoras? Yo cuando me dan mole y luego me ponen la pechuguita desmenuzada a un lado, pues lo agradezco, ya. Sabe más bueno así. Bueno, vamos a desmenuzar el Evangelio de todo lo que pareciera que no es importante, pero que sí es importante. Resulta que había un paralítico. ¿Qué quiere decir paralítico? Paralítico viene a estar parado. No podía ir, no podía caminar. Dice que lo llevaban en una camilla. No sabemos si podía mover las manos, posiblemente sí, pero lo que sí sabemos es que los pies no podía moverlos. Y no había quien lo llevara. Pero hay un grupito de personas. No sabemos si son sus familiares, sus amigos o gente de buena voluntad que se organizó y dijeron, pues vamos a llevarlo, pobrecito. ¿Quién lo va a llevar, no? ¿Quién lo va a llevar? Entonces, pues resulta, hermanos, que se organizan estas personas, investigan dónde va a estar Jesús atendiendo y le llegan con el paralítico. Se lo presentan y Jesús ve la fe del paralítico, pero también ve la fe de las personas que lo llevaban. Esa vela, háganme caso, se está quemando, llévensela para allá, por favor. Eso les estoy señalando, perdónenme, el monaguillo está medio dormido. Miren, fíjense nomás la fe de las personas. ¿Cómo ese grupito de personas tiene mucha fe en Jesús? ¿Le llevarían al paralítico porque no había con quién más llevarlo? No, seguramente había más o ya lo habían llevado. Pero se organizaron para llevarle el paralítico a Jesús. ¿Quiénes son esas personas? No sabemos. Lo que sí les puedo decir es que todos nosotros tenemos fe que también es compartida con otros. Y alrededor de nosotros siempre hay alguien que tiene mucha fe en Dios. Muchos de ustedes que son jóvenes se enojan porque su mamá los invita a ir a la iglesia, o su abuelita, o su tía, les dice, mira, hija, ándale. Y algunos no tan jóvenes, hay unas viejonas ya de 30, 40 que me ven, que no van a la iglesia y que su mamá y su abuelita les dice, mira hijo, deberías de ir, mira hija, deberías de acercarte a una confesión para que Dios te ayude, para que bendiga a tus hijos. Pero híjole, entre más jóvenes somos, más eternos nos sentimos, más perfectos nos sentimos y nos olvidamos que tenemos un Dios que nos ama. Hermanos, agradezcámosle a la gente que está a nuestro alrededor, que nos invita a acercarnos a Dios. Tú tienes fe porque quizá tu abuela, tu madre, tu padre, tu hermano, tu pareja te compartió. No puede haber una persona que diga, no, yo creo en Jesús por mi cuenta, yo solo lo descubrí, a mí nadie me enseñó. Yo no viví en un hogar donde amaban a Dios. Claro que sí, yo estoy seguro que todos ustedes tienen fe porque su abuela, su madre, su padre, su hermano o un sacerdote, una monja, una catequista, alguien les compartió a ustedes lo maravilloso que es Dios y los empezó a invitar y los empezó a llevar. Incluso si no podían, ellos buscaron la manera para llevarlos. Hoy el Evangelio habla de estas gentes. Y yo les quiero decir cuál es la reacción de Jesús. Fíjense que le llevan al paralítico y Jesús está curando, pero también están unos hipócritas, unos fariseos están viendo allí. Como hoy, esos fariseos que no son católicos, que dicen que cómo es posible que un hombre perdone los pecados. Dice que ellos no necesitan confesarse con un hombre más pecador. Jesús les dijo a sus apóstoles, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Así que esos hipócritas que critican que por qué un hombre puede perdonar los pecados, le recuerdo que Jesús se enfrentó a una bola de hipócritas y que lo juzgaban de blasfemo, que lo criticaban porque perdonaba los pecados. Hoy Jesús, cuando llega el paralítico y ven que lo va a curar, él está sintiendo las miradas de esos hipócritas. Y por eso les dice, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, levántate. O decirle, ¿se te quedan perdonados los pecados? Se quedaron callados y Jesús le dijo, yo te lo mando, levántate.
y sucede el milagro. Pero este milagro, ¿tuvo que ver con la fe del paralítico? Sí, claro. Claro que el paralítico tuvo que tener fe en Jesús. Pero también tuvo que ver con la fe de quienes llevaron al paralítico. Estas personas que están ahí. Así que ustedes, hermanos, los que están invitando a su hijo, a su hermano, a alguien que vaya a la iglesia, no lo dejen de hacer, porque al final de cuentas, esa persona que ustedes tanto quieren se va a salvar también por la fe de ustedes. A mí, algo que me da mucho gusto, les voy a compartir algunos mensajes de WhatsApp que a veces llegan. El 90% de los WhatsApp que llegan son gente muy buena, que agradece, que valora el esfuerzo que hacemos todos los días. Pero me han llegado varios WhatsApp porque pues estamos desde 2016 aquí y me han dicho, mire padre, mi madre era una mujer muy apegada a Dios. Todos los días veía la misa de usted. Ella como podía aprendió a usar el YouTube y ponía la misa. Yo me acuerdo que yo me estaba vistiendo, me iba a trabajar y ella se quedaba viendo la misa emocionada. O decían, o mi papá, o mi abuelita, o mi esposa, o mi esposo. Dice, yo me hacía el que no entendía, o hasta me sentía raro porque ella me invitaba a ver la misa y yo no quería. Y padre dice, gracias a eso, dice, bueno, pues mi mamá murió, dice, hace un mes, hace 3 meses, hace 6 meses, dice, se enfermó y se murió. Algunos me dicen, incluso en el hospital nos pedía la misa, padre. Y más de algunos me han dicho, terminando la misa, se murió viendo la misa. Y estoy muy agradecido con usted, o con usted, padre, toda la familia, porque mi abuelita, mi madre, veía la misa con tanta fe, padre, que hoy me dijo, yo también la veo, porque me acuerdo de mi madre y de sus consejos. Y empiezo a creer en Dios, o empiezo a acercarme a Dios, gracias al ejemplo de mi padre, que todos los días con mucha fe y con mucho respeto veía la misa en YouTube. ¿Sí lo creen o no lo creen? ¿Sí? Y fíjense cómo la fe de una abuela puede dar fe a un nieto, a una nieta, a un hijo que no anda bien. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe no es solamente una situación personal. La fe también es una situación en comunidad, en familia. ¿No? Yo tengo fe también porque alguien de mi familia me transmitió el gusto por creer, por amar a Dios, por entenderlo. Y aquí viene un elemento bien importante. A ver, cuando Jesús iba a curar al paralítico, lo pudo curar inmediatamente. Sin embargo, Jesús le dice, se te perdonan tus pecados. ¿Por qué Jesús recurre al perdón de los pecados? Para luego hacer el milagro. Ahí les va. Miren, cuando ustedes van al doctor y que vamos bien intoxicados porque somos bien tragones, o bien coqueros, tomamos mucha coca, o somos lo que seamos, cuando el doctor ve que estás muy enfermo, lo primero que te dice, mire señora, me va a hacer estos estudios. Es bien feo que les manden a hacer estudios o no. ¿Qué se siente cuando el doctor les dice, me va a hacer una química sanguínea, se mide el colesterol, el azúcar, los triglicéridos, la orina? Y uno dice, ay Dios de mi vida, ¿qué habrá visto el doctor en mí? Qué miedo ir a hacerse estudios, es bien feo. ¿Verdad que sí? Ni modo, pero pues tenemos que hacérnoslos. Pero antes de hacerse los estudios, los doctores siempre recomiendan algo que casi nadie hace, dice. Oiga, señora, les preguntan y les dicen, oiga, señor, ¿cuánto tiene que no se desparasita? ¿Sí les ha preguntado el doctor alguna vez eso? Sí, ¿no? Y luego ya le dicen, no, pues desde que me acuerdo hace como 5 años. ¿Cómo que? No, señora, debe desparasitarse cada 6 meses o cada año, no me acuerdo. Y luego dice, mire, antes de hacerse sus estudios, me va a hacer el favor de desparasitarse. Y luego se hace sus estudios. Muy bien, vamos, compramos una pastilla, nos tomamos, nos desparasitamos, nos hacemos los estudios y luego el doctor nos da la medicina y ahí la llevamos, ¿no? Nos vamos aliviando poco a poco si cuidamos nuestra salud. Lo mismo pasa con el alma, con lo espiritual.
Para que una persona pueda cambiar, para que una persona pueda recibir un milagro de Dios, lo primero que tiene que hacer es confesarse. Eso es una desparasitación del alma. Oigan, nosotros andamos bien mal, tenemos unos pecados bien graves, bien fuertes, vivimos en unión libre, vivimos robando, destruyendo, metiéndonos en lo que no nos importa, opinando de lo que no conocemos, y luego queremos que Dios nos ayude. Queremos que Dios nos cure. Queremos que Dios nos bendiga. Lo primero que nos pide Jesús es perdón de tus pecados. Purifícate. O sea, confiésate. Así que si ustedes quieren que Dios les ayude, lo primero que tenemos que hacer es hacer una buena confesión, como la iglesia pide. Yo aquí en YouTube tengo un tema que se llama Los 5 pasos para una buena confesión. Examen de conciencia, dolor de los pecados, confesión de boca, propósito de enmienda y cumplir la penitencia. Vayan a YouTube y vean ese programa de Los 5 pasos para una buena confesión. Y luego confiésense. Porque llegan con uno y luego le dicen: Padre, me quiero confesar, pero no sé cómo. Pues hay que ver el programa, por lo menos. Allí está, es gratis en YouTube. Véanlo, hacen su examen de conciencia como se debe, se confiesan como debe de ser, cumplen su penitencia, regresan lo que no es de ustedes, reparan el daño, y una vez que se confiesen, entonces sí le piden a Dios el milagro. Y verán cómo el milagro va a suceder. Porque si ustedes no se confiesan, les va a pasar como ese viejo que viene conmigo y me dice: oiga, yo vengo a que me rece, yo no me quiero confesar, ni me arrepiento de lo que he hecho, nomás quiero que me bendiga para que me vaya bien. No, pues esa bendición, ¿cómo? Es como a la persona que se está muriendo y le inyectan agua oxigenada, pues ¿de qué le va a servir? Díganme. De nada, ¿no? O una persona que tiene cáncer y le ponen vaporú, ponle vaporú a ver si con el vaporú se le quita el cáncer. ¿Sí se le irá a quitar? No, ¿verdad? O una persona que ya no ve y le dicen: pues ponle un taleyodex a ver si se le quita con el yodex lo de los ojos. ¿Se le va a quitar? No se le va a quitar, ¿no? Oye, que esta persona tiene vomitando como 20 días, pues dale un sal de uvas a ver si se le quita. No se le va a quitar, porque lo primero que tiene que hacer es purificarse. Así también, una persona que es ratera, que es floja, que es violador, que es metichón, que es bien borracho, que es bien vicioso y quiere que el Padre lo bendiga. Luego a mí, después de misa, llega mucha gente ahí y me dice: ay, Padre, bendígame. Y le digo: ¿y por qué no se confiesa? Ay, luego, dicen. ¿Cuál luego? ¿Ustedes creen que yo que lo bendiga le va a servir más a que ese viejo se confiese? Díganme, ¿qué sirve más, confesarse o que lo bendiga? Confesarse. Oigan, la iglesia dice por lo menos, ¿cuántas veces al año? Una, con una tenemos. Yo les recomiendo una cada 6 meses, una buena confesión, y san se acabó. A seguir adelante, porque la confesión es una desparasitación del alma. El alma queda limpia, queda lista ahora sí para hacer las cosas bien. Si yo me confieso, mañana me voy a levantar, ¿a qué? A hacer las cosas mejor. Dios está conmigo, me va a ayudar porque estoy arrepentido de lo que hice, de lo que dije. Entonces me voy a portar mejor y Dios me va a ayudar, me va a fortalecer para ser una mejor persona. Así que, hermanos, yo les invito de todo corazón, sobre todo ustedes, los que les gusta que el Padre los bendiga, luego van al final de la misa: bendígame, Padre, ¿no? O a veces hasta en la comunión se acercan a que los bendiga, cosa que no está correcta. Los que se formen a comulgar solamente son los que deben de comulgar, no que alguien se acerca con las manos cruzadas y luego dicen: bendígame. No. Ahorita es dar la comunión, ya las bendiciones después de la misa. No que se acercan ahí con una cara de arrepentidos, pero no están arrepentidos. Nomás pasan ahí para que los vean, pero no es cierto. No siempre existe el arrepentimiento. Yo
a una persona que no se confiesa le creen que esté arrepentida? Yo no. ¿Por qué le tiene miedo a confesarse? Si al final de cuentas los sacerdotes solamente somos instrumentos de Dios, el perdón lo da Dios. Yo como sacerdote también me confieso, también me tengo que confesar con otro sacerdote y hincarme y pedir perdón y cumplir mi penitencia y regresar lo que no es mío. Yo también paso por lo que ustedes pasan. Así que si quieren que Dios les bendiga, pídanle perdón a Dios. Si quieren que Dios les ayude, pídanle a Dios que les conceda el don del perdón de sus pecados. De lo contrario, hermanos, pues nos seguimos engañando, nos seguimos haciendo los que no hacemos nada malo. ¿Yo para qué me confieso? Yo no hago daño, yo no necesito, yo así estoy bien, yo no le debo nada a nadie. Bueno, pues entonces ahí síguele, ¿verdad? Cada día intoxicándote más con tu soberbia, porque la soberbia también intoxica y la soberbia también destruye. Vamos a pedirle mucho a Dios nuestro Señor por nosotros, que Dios nos ayude a cuando pidamos a Dios la bendición, también nos sepamos confesar de nuestros pecados, porque Jesús curó al paralítico después del perdón de los pecados, no antes. No le dijo, ah, sí, ahorita te levantas. No, espérate, primero te perdono los pecados y luego te curo. Así, por eso muchos de ustedes no se curan, por eso muchos de ustedes no les va bien, por eso muchos de ustedes están que ya no los aguanta nadie, porque no se confiesan y por eso no les llegan bendiciones a su vida. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que a través de la compasión de Cristo puedan dar a conocer el rostro de Dios Padre a todos los creyentes y así logremos vivir en paz y armonía. Roguemos al Señor. Por todos los gobernantes, para que reciban tus gracias de caridad y humildad, velen siempre por las necesidades de los vulnerables y así puedan guiar al pueblo con justicia y sabiduría. Roguemos al Señor. Padre, escucha. Por los agonizantes, para que Dios sempiterno se compadezca de ellos y les dé la gracia de la salvación y la conversión ante su partida de la morada eterna. Roguemos al Señor. Padre, escucha. Por los que estamos reunidos en este lugar santo, para que sintiendo la caridad y la compasión de Cristo, sintamos cada día más la necesidad de buscar a Dios, pues sólo así podremos gozar de una vida llena de paz y de amor. Roguemos al Señor. Padre, pidamos a Dios la lluvia para nuestros campos, para las presas, los arroyos y para los campos sembrados de los campesinos. Que Dios nos mande el agua suficiente para poder sobrevivir este año. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento, por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el Creador del género humano, sino también el Autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas tus criaturas. Con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo... Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias. Y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la hora de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición.
Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos e inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que estés en mi casa, pero por la oración estarás en la mía.
Nos ponemos de pie. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a los del coro, a los monaguillos, a los lectores, a los que adornan por ayudarme todos los días en la Santa Misa. Pero sobre todo, gracias a toda la gente que todos los días, ahorita o más tarde, ve la misa. Gracias por hacernos sentir que vale la pena predicar la verdad como es y sin miedo y sin pena, decir las cosas con verdad. Muchas gracias a todos los que ven la misa todos los días. Y bueno, pues los sigo enfadando. Ahí está la rifa, ayúdenme comprando un boleto. Ya les he dicho, miren, si todos los que ven la misa me compraron un boleto, nomás los que ven la misa un día, se acababan los boletos en un día. Yo espero que de veras me ayuden. Ahí donde usted vive, señora, o cerca de donde usted vive, estoy seguro que más cerca de lo que se puede imaginar, hay un punto de venta de boletos. Quédese a ver el video después de la misa y vea en qué lugar se están vendiendo los boletos. Pause el video donde usted vive para que vea la dirección. Vaya, ahí están los horarios, y cómpreme un boletito para la rifa. Y ayúdenme para terminar el templo de Pochahuisco, terminar los salones de Topiltepec y de Acatlán, y hacer otras obras maravillosas que por ahí ya les enseñaré con la ayuda de Dios. Gracias a todos los que ya lo compraron y a los que hoy o mañana o pasado van a ir a comprarlo. Durante todo el mes de julio vamos a vender boletos hasta el último de julio, pero donde se vayan acabando, pues ya no vamos a poder surtir porque son un número limitado de boletos. Yo les agradezco mucho a los que me están ayudando a venderlos en sus domicilios, en sus negocios, en sus trabajos, y a los que van a ir a comprarlos. Ayúdenme, por favor. Este año ha estado más lenta la venta y estoy un poquito preocupado, pero espero que con la ayuda de ustedes podamos terminar otra vez los boletos y entregarle el primer premio a uno de ustedes, una casa en León, Guanajuato, de 2 pisos para ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un bonito día, cuídense mucho. Hasta mañana, con la ayuda de Dios. Bienvenidos, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles y agradeciéndole a Dios por permitirme comenzar un nuevo proyecto. Con el permiso de mi señor obispo don José de Jesús y con el permiso de toda mi parroquia y de todos ustedes, me permito presentarles una actividad hermosa para este año 2024, a la que hemos titulado Rifa para Ayudar 2024. Les doy la bienvenida y les invito a quedarse con nosotros. Bueno, les platico un poco. Fíjense que yo estoy construyendo la iglesia con la gente de Pochahuisco, los salones de Topiltepec para los niños de catecismo
Estamos arreglando la capilla de la Mojonera, los salones de catequesis de Acatlán y los salones de catequesis de Viramontes. Todo eso implica gastos contundentes, grandes, para la construcción. Igualmente, estoy haciendo otras obras por ahí para la gloria de Dios. Así que me veo en el gusto y en la necesidad de hacer una rifa a gran escala. Hace un tiempo recibí un regalo muy grande de una señora a la cual le mando un gran saludo. Esta persona me regaló a mi persona, confiando en Dios y confiando en mí, una casa. Así que dije, bueno, pues yo realmente una casa no la necesito, tengo gracias a Dios donde vivir, voy a hacer una rifa. Y ahora sí, les platico. Esta rifa es sin fines de lucro, no tenemos una intención ni de afectar a nadie, ni de forzar a nadie a comprar boletos. Tampoco tenemos la intención de perjudicar alguna obra en construcción, en su comunidad, en su colonia o en su propio domicilio. Quien guste comprarnos un boleto, les agradezco. Quien no pueda, no importa. Rece por nosotros para que haya quien nos ayude y a seguir adelante. Quiero platicarles, y esto es de suma importancia, que hemos hecho dos rifas. En la segunda rifa, por ahí una persona sacó copias de boletos queriéndonos ayudar y confundió a la gente. En esta ocasión, les quiero pedir que sean muy cuidadosos en los lugares donde van a comprar su boleto. Nosotros tenemos gente de toda confianza y gente buena que generosamente, sin ganar un solo peso, nos ayuda a vender los boletos en sus casas, domicilios, en sus negocios, en sus puntos de trabajo. Incluso en mercados, tienditas muy sencillas, ellos voluntariamente se han ofrecido a ayudarnos. Así que les invito mucho a que revisen dos o tres veces que el punto donde van a comprar su boleto sea uno de los que voy a mencionar a continuación o de los que van a encontrar en mi sitio web, Padre José Arturo López Cornejo. Les vuelvo a invitar, revisen en dónde los van a comprar. Todos los boletos tienen un código QR. Ese código QR los va a llevar directamente a mi sitio web y a un video de bienvenida a todas las personas que hayan comprado un boleto. Les vuelvo a decir, compren su boleto solo en sitios oficiales establecidos. Obviamente, no podemos vender todavía boletos por el momento en línea. No tenemos ese mecanismo ni esa capacidad para vender boletos en línea. Lo podemos hacer solamente físicamente en estos domicilios o en estos lugares con estas personas. Hay un número límite de boletos, no tenemos un número ilimitado, hay un número limitado que cuando se agota y se acabó, no habrá una reimpresión de boletos. Así que les invito a darse prisa, comprar su boleto, ayudarle a su madre, a su tía, a su hermana, a sus hijos, a comprárselos ustedes que entienden y saben de esto. Muy bien. Vamos a continuación a decirles el número de teléfono por si tienen alguna duda ustedes, por si tienen alguna duda sobre la modalidad de la rifa. El número de teléfono para cualquier duda que ustedes tengan en referencia a la rifa y solo a la rifa, de preferencia mándenos mensaje de WhatsApp, es el 7471-591046. Una señora les contestará. En cuanto les sea posible, no se desesperen, entiendan que hay mucha gente. Ahora, les platico. Si ustedes tienen dudas, quédense a ver el video completo y todas las dudas serán resueltas por mí mismo. Les invito a escuchar con atención todo el video desde el principio. De esta manera no tendrán dudas porque seré lo más explícito posible. Ahí aparece el número que es solamente para WhatsApp. Por favor, solo mensajes. Este teléfono estará atendiendo personas en horas hábiles, porque si alguien escribe a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, pues obviamente la persona está descansando. Hay que tener un poquito de conciencia y de sentido común, por favor. Muy bien, quiero decirles lo siguiente también. Esta rifa tiene como finalidad el ayudar a la gente de mi parroquia. Número uno, estamos construyendo el templo de Pochahuisco,
los salones de Topiltepec, los salones de Viramontes, los salones de Acatlán y arreglando la iglesia de La Mojonera. Con este dinerito haremos eso y con este dinerito también construiremos otras obras para la gloria de Dios que muy pronto ustedes conocerán. Así que la finalidad es noble y pura. La rifa será el próximo viernes 23 de agosto a la 1:00 p.m, hora del Centro de México, por mi canal de YouTube, Padre José Arturo López Cornejo, y de manera simultánea por Facebook. Trataremos de hacerlo por Instagram o por otro sitio oficial nuestro. Les invito a todos ustedes a que estén atentos ese día. Contaremos con la presencia con un visitador de una notaría pública para dar fe y legalidad a la rifa, para que no haya incertidumbre si se hizo o no se hizo, o si los ganadores o los no ganadores están presentes. Así que les invito a todos ustedes que cuando compren su boleto, por favor le pongan su número claro, porque luego no me contestan o me contestan enojados, o sabe qué les pasa. Hermanos, les invito a escuchar con atención los premios. Primer premio, el mejor de todos. Una casa de 2 pisos en una ciudad muy importante del centro de México. Un saludo a mis amigos, los Panzas Verdes de León, Guanajuato. La casa está en León, Guanajuato. Una señora me dio esa casa. Está actualmente a mi nombre y yo le escrituraré a la persona ganadora, mujer u hombre, que saque el primer lugar. Saludo a León, a todos los alrededores y a toda la República. ¿A quién no le caería bien una casa en León, Guanajuato, con un valor que no les voy a decir, pero tiene un valor catastral muy alto y muy bien les iría irse a vivir a León o venderla y agarrar un buen dinerito para los ganadores? Premio número 2. Un viaje internacional, todo pagado, con el padre José Arturo López Cornejo en el 2025. Si la persona no puede ir o no quiere ir, le daremos lo equivalente en dinero mexicano, quitándole los impuestos del viaje. Si va al viaje, no le cobramos los impuestos. Si no va al viaje, le quitamos los impuestos. Tercer premio, otro viaje para una persona igual que el otro, todo pagado con el padre José Arturo López Cornejo en el año 2025. La persona que no quiera el viaje, le podremos dar su dinerito en pesos mexicanos transferido a la cuenta que esta persona nos diga, sin impuestos. Si la persona viaja, no le cobramos los impuestos. Cuarto premio, escúchenme muy bien. Cuarto premio, quinto premio, sexto premio, séptimo premio, octavo premio y décimo premio, $1,000 americanos y en su equivalente en pesos mexicanos, de manera transferida. Nos darán las cuentas con su credencial de lector que corresponda al mismo nombre de la persona ganadora. Y nosotros, en la primera semana después de la rifa, le haremos la transferencia referida a esta persona. Premio número 11 al número 20, o sea, 10 premios más. $500 americanos para cada persona, para cada premio. Premio 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Igualmente, la cuenta debe de estar a nombre de la persona que aparece en el boleto y si es menor de edad, pues tiene que demostrar que es la mamá o el papá del mismo. Nos darán una cuenta y en la primera semana posterior a la rifa, nosotros le haremos la transferencia referida a su cuenta. Premio número 21 a número 30. $250 americanos en su equivalente a pesos mexicanos. Igualmente las transferencias a nombre de la persona del boleto o su tutor, de manera demostrada. Premio 31 a premio 40. $100 americanos cada premio, cada lugar para cada persona ganadora. Igualmente haremos la transferencia en pesos mexicanos
de acuerdo al precio dólar del Banco de México del día de la transferencia. Esos son los 40 premios para todos ustedes. Quiero decirles a todos ustedes, hermanos, que estén muy al pendiente de lo que pueda pasar, de lo que pueda pasar en esta rifa, porque muchas personas luego no están al pendiente y no ven la rifa y son los que ganan. Entonces les invito de todo corazón que estén al pendiente. Ahora sí, padre, yo le quiero comprar un boleto, yo quiero comprar dos boletos. Yo les agradezco, yo sé, y mucha gente me lo ha dicho, padre, yo le compro el boleto no solamente por los premios, lo hago por ayudarlo, porque me cae bien, porque me ha ayudado, porque me ha jalado las greñas, porque me ha aventado una que otra piedra que me ha hecho volver a entender, volver a buscar a Dios. Y eso, para mí, es una manera de agradecerle. Yo les agradezco infinitamente el seguir todas mis transmisiones. Este video estará saliendo durante 15 días, todos los días después de la misa, aquí en YouTube. Ahora sí, hermanos, les doy la bienvenida y les invito a que me acompañen. En este video van a salir todos los lugares de venta. Es larga la lista. Si a usted no le gusta ver videos, o está cansada, o se enoja por todo, mejor vaya al sitio web. Ahí en el sitio web que aparece aquí, Padre José Arturo López Cornejo, apriétele aquí abajo donde está, apriétele. Lo va a llevar a mi sitio web y ahí usted busca su estado, Tlaxcala, Oaxaca, Coahuila, Estado de México, Ciudad de México, Sonora, le aprieta y ahí le van a salir los puntos de venta de su estado. Vaya a uno de esos. Si usted no vive cerca de allí, pero tiene alguna comadreja por allá o algún compadrejo, háblele que se los compre. Y ahí, solo ahí, se los vuelvo a decir, no, por favor, no comprar o no aceptar boletos vendidos de alguien, quien sea, en un lugar que no sea estos que vamos a ver a continuación. Les vamos a poner nosotros la dirección y una foto del establecimiento para que lleguen hasta ese lugar de manera física. Obviamente les pido su comprensión. No podemos poner un vendedor cada colonia, no podemos poner un vendedor a la vuelta de su casa. Yo quisiera tener tanta gente acomedida, pero no tengo tanta. Ellos son voluntarios, escúchenlo. Ellos son voluntarios y hay que tratarlos bien. Yo me he dado cuenta de algunas personas que van, los ofenden, les exigen, les gritan. Eso no está correcto, no debemos de hacer eso con nadie, mucho menos con alguien que está sirviendo. Muy bien, otra cosa que también les quiero comentar, hermanos, a todos ustedes, es que las personas que tengan voluntad de ayudarnos entiendan que solo se están vendiendo en lugares particulares. No tenemos venta de boletos ni en parroquias, ni en capillas, ni en oficinas de la iglesia. No se dirijan a las parroquias porque hay gente que piensa que yo mando los boletos a la parroquia de ellos. No. Los puntos de venta son puntos particulares de su ciudad o de su pueblo. No hay un punto en la parroquia o en la iglesia. Esto no tiene nada que ver con la parroquia o las oficinas de su comunidad. Mis respetos para ellos. Nosotros nos apoyamos en laicos que tienen voluntad de ayudarnos desde su domicilio o desde su negocio. Muy bien, vamos a continuar con el listado de lugares. Yo les invito a todos ustedes, hermanos, a que pongan mucha atención. Vamos a ir por estricto orden alfabético por el nombre del estado. Comenzamos por el estado y decimos el lugar o los lugares en los que en ese estado se venderán boletos. Si ustedes ven que su ciudad es media o es grande, pero no hay punto de venta, les notifico que no tuvimos quien nos ayudara. No es que no quisiéramos poner. A veces no contamos con gente en todos los lugares. No en todos los lugares hay quien nos quiera ayudar. Les invito a desplazarse y comprar sus boletos en estos lugares. En algunos puntos nos dejan mostrar los teléfonos, en otros puntos no, por seguridad de ellos. Recuerden que las personas que me ayudan no ganan un solo peso. Es simplemente por la voluntad de ayudar de ellos. Muchísimas gracias a ustedes que van a comprar 1, 2, 3, 10, 15, 20 boletos. Muchísimas gracias. Comenzamos la lista de los puntos de venta. Una vez que estés en tu computadora, vas a entrar, así como me estás viendo,
Sigue los pasos como lo voy a hacer yo, desde esta computadora o tablet o celular, donde tú nos veas, donde tú tengas acceso. Le vas a escribir ahí donde aparece Google, donde está esa G. Google es un buscador, pero hay más buscadores. Si ustedes tienen otro buscador, no hay problema. Un navegador de internet. Le vas a poner www. Y luego Padre Arturo, todo seguido. Cornejo. Y luego .com. .mx. Te va a aparecer esto que aparece aquí. Le aprietas. Y luego le aprietas a ir, que es Enter. Y te va a aparecer el Sagrado Corazón hermoso. Mira nomás. Hasta mi pueblo, un saludo. Ahí dice Padre José Arturo López Cornejo, sitios oficiales. Y luego con el dedito le bajas ahí donde está la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y vas a ver aquí un aviso donde dice Gran Rifa de Recaudación de Fondos 2024. Y luego este cuadro rojo que dice dónde adquirir los boletos y abajo unas fotos de cuando empezábamos el templo. Y ahora también el avance del mismo. Luego le vas a apretar al botón rojo. Así con tu dedito le aprietas con cariño y con calma. No lleva prisa, señora. No se desespere. Y te va a aparecer todos los estados de México y algunos poquitos puntos que pudimos conseguir en Estados Unidos. Entonces ustedes ya buscan su estado y le aprietan Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, etcétera, etcétera, etcétera. Suponiendo que yo vivo en el Estado de México, le aprieto al Estado de México y me va a aparecer aquí todos los puntos de ventas. A Colman, Atizapán 1 y Atizapán 2. También nos va a aparecer Atlacomulco, Chalco, Chalma y también nos va a aparecer Coacalco, Cuautitlán, Izcalli, punto 1 y punto 2, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Iztapaluca, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, San Mateo Atenco, San Pedro Miltenco, Tecámac, Tenancingo 1 y Tenancingo 2, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán. Esos son los puntos que tenemos en el Estado de México. Es el estado donde más puntos tenemos. Hay estados donde tenemos solamente un punto, o dos, o tres, o cuatro. Entonces, si no es el Estado de México donde a ti te queda más cerca, puedes regresar en este botón que dice atrás. Le aprietas atrás, te vuelven a aparecer todos los estados y le vamos a apretar a uno donde nomás tenemos un punto de venta. Por ejemplo, vamos al punto de Quintana Roo. En Quintana Roo, pues solamente conseguimos en Cancún. No tenemos otro punto de venta. Ahí aparece incluso la foto de la casa donde las personas de buena voluntad nos ayudan. Si tú te fijas y aprietas algunos puntos, por ejemplo, vamos a Chihuahua. Le apretamos en Chihuahua y nos van a aparecer los diferentes puntos en Chihuahua 1, Chihuahua 2, Chihuahua 3, Ciudad Juárez 1, Ciudad Juárez 2, Delicias, Hidalgo del Parral, y son los lugares que tenemos. Y si tú te fijas, en algunos tenemos teléfonos. Si tú tienes dudas, puedes llamar a estos teléfonos que aparecen allí y ellos te dirán si no están o si algún día cierran. Aunque aquí también aparecen los horarios. Mi equipo de distribución ha hecho un excelente trabajo y tú puedes ver a detalle. Incluso en algunos puntos tenemos la ubicación por Google Maps, como tú estás viendo aquí abajo. Entonces, yo les invito de todo corazón que revisen muy bien dónde van a comprar su boleto. Nos vamos para atrás y así podemos buscar el estado donde yo vivo, padre,
o donde vive mi familia. Si yo vivo en Estados Unidos, mi hermana, mi prima, mi sobrina, mi amiga me los puede comprar y cuando yo vaya a México, ella me los entrega. Es más fácil para nosotros, personas de Estados Unidos, que los compren en México con algún familiar. Bueno, una vez entendido el uso de la página, vamos a continuar. Voy a ir diciendo yo los puntos de venta en este video para que los puedan ver de uno por uno. Le recuerdo, señora, si a usted le da flojera ver el video o se va a poner de malas, no lo vea. Vaya al sitio web que ya le mostré, píquele con su dedo en el estado que usted vive y ahí va a encontrar los puntos de venta. Padre Arturo, ¿pero por qué esos lugares tan lejanos, de gente tan pobre? Pues son los que nos quieren ayudar, señora. No tenemos gente muy sofisticada, ni muy preparada, ni muy rica. Tenemos gente de buen corazón que ha tenido voluntad de ayudarnos. Esa es la razón de estos puntos de venta. Y muchísimas gracias a ellos que seguramente están viendo este video llenos de emoción. Obviamente, ustedes no van a encontrar anunciados los boletos en ningún punto porque tenemos prohibido anunciarlos, mucho menos por las redes sociales. Recuerden que la envidia tiene el sueño muy liviano. Es mejor no anunciarlos. El que guste, entre y vaya. Comenzamos. Aguascalientes. Saludos a la tierra de la gente buena. Ciudad de Aguascalientes, tienda de ropa para caballero. Calle del Codo 222, zona centro, ahí a un ladito de lo que es la catedral por esa callecita. De lunes a sábado de 12 del mediodía a 8 de la noche. Y por primera vez tenemos en Calvillo, en la dulcería de Don Javier, venta de dulces y desechables, calle Gómez Portugal 111, Colonia Centro, a un lado de la pastelería Obelíes, frente a Óptica Plus, a una cuadra del Templo del Señor del Salitre. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 4 de la tarde. Baja California. Antiguamente, Baja California Norte. Ensenada, consultorio médico, Dr. John B. Folkes, Avenida Pedro Loyola 162, Ensenada, Baja California, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Mexicali, punto 21 colectivo, Avenida Padre Quino, esquina con calle Río Elota, número 1099, local 6, Colonia Pro Hogar, planta alta, frente a la entrada principal de Cebetis 21 y a dos cuadras de la calzada de aviación, atrás del Super Chivas. De lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 11 a 5. Tecate, Durango, materiales de construcción. Boulevard Federico Benítez, número 128-4. Colonia Francisco Villa. Referencia en contraesquina del Oxxo de Francisco Villa. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Tijuana. Saludos a Tijuana. Todo envolturas, Plaza China King. Cochimíes, número 16210. Paseo del Río, Zona Río, Río Tijuana, tercera etapa. Referencias, Frutería El Cañaveral, Macroplaza. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Baja California Sur, Comundú, Ciudad Constitución, Mercería El Imán, calle Emiliano Zapata, número 575, Colonia Pueblo Nuevo, entre calles Basilio Polanco y Viuda de Tapia, lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 a 6. Solo tenemos en Comundú. Campeche, saludos a Campeche. Calquiní, Hotel San Carlos, calle 20, sin número, salida de Calquiní a Tepacán, La Fátima. Ciudad de Campeche, capital, Estética Ángeles, Avenida Gobernadores, 389 entre calle Ecuador y Venezuela, Colonia Santa Ana, de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
Ciudad del Carmen, Campeche, Centro de Nutrición. Avenida Periférica Norte, número 23, entre calle 25 y 21, Colonia Benito Juárez, frente a la tienda Novedades y Regalos Moni. Mono y Antiguo Sindicato de la sección 42, Región Marina. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 y media de la noche. Chiapas. Saludos al bello estado de Chiapas. Comitán de Domínguez, tienda de pinturas. Calle Norte Poniente, Quinta Calle Norte Poniente, número 71, entre Quinta Avenida Poniente Norte y Cuarta Avenida Poniente Norte. A una cuadra del bulevar, a espaldas del Hotel Flor de María, junto a Maxi Cable. Horario lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. San Cristóbal de las Casas. Santa María, la Casa del Pan, Coleto. Eje Vial 1, Local 4, Colonia Los Pinos. Referencia entre las oficinas del Ayuntamiento Municipal. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Palenque. Clínica Joan, consultorio médico número 1, Periférico Sur, esquina Periférico Oriente sin número, Colonia Los Olvidados, por la entrada al CENDI, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, Clínica Monte Sinaí, sexta poniente entre Avenida Central y Primera Sur número 191, Clínica Monte Sinaí. De 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tapachula, Abarrotes La Tienda Azul, Andador 5, Masa 34, Casa 17, Sección H, Fraccionamiento Framboyanes, entre Avenida Secundaria frente a Malecón y Kinder, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 10 de la noche. Chihuahua. Ciudad de Chihuahua, punto 2. Venta de seguros y fianzas, calle Vermont, 2025, Colonia Águilas, entre Maryland y Boulevard Ortiz Mena. De lunes a viernes, de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 a 6 de la tarde. Ciudad Juárez, punto número 1. Motoservicio Génesis, calle 21 de marzo, 3214, Colonia Melchor Ocampo, entre Fernando Montes de Oca y Efrén Ornelas. De lunes a sábado, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Ciudad Juárez, punto número 2. Consultorio Médico y Dental Valverde, Boulevard Oscar Flores, 6483, Colonia La Presa, entre Francisco y Madero y Montes Urales, antes de llegar al Centro Comercial Gran Patio. Horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ciudad de Delicias, Chihuahua. Abarrotes Lascano, Avenida Segunda Sur, esquina Emiliano Zapata, número 35, Colonia Benito Juárez. Sobre la Avenida Segunda Sur, tres calles antes de llegar al Boulevard Fernando Baeza. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde y de 7 a 10 y media de la noche. Hidalgo del Parral, Ciudad Parral, Diagnocons, Gabinete Radiológico, Avenida 20 de Noviembre, esquina con Simón Bolívar, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Ciudad de México. Mucha atención, Ciudad de México. Hemos ampliado los lugares de venta para que estén bien al pendiente y estén más cerca de ustedes. Delegación Álvaro Obregón, Cristalería Quintana, calle Jalapa, número 34, local 4, Colonia Progreso Tizapán, San Ángel. De lunes a viernes de 11 de la mañana a 6 de la tarde
y los sábados de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. Medic Mundo, nuestro primer sitio, el primer sitio oficial que tuvimos. Calle Coahuila 21, Colonia Roma, esquina Mérida. A calle y media del Hospital General y a una calle de la Avenida Cuauhtémoc, de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Delegación Gustavo A. Madero. Venta de uniformes escolares Creaciones Valdés. Calle Estado de Nuevo León, número 226, entre calles Oaxaca y Tabasco, Colonia Providencia. A una cuadra del Mercado Providencia, de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Y los domingos, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Delegación Ixtacalco, Papelería Las Torres, Andrés Molina Enríquez, número 308, L-5. Esquina Plutarco Elías Calles, Barrio San Pedro, muy cerca de la estación del Metrobús Andrés Molina. De lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 8 y media de la noche y los sábados de 9 y media de la mañana a 8 de la noche. Delegación Venustiano Carranza. Fabricación de uniformes escolares Creaciones Adelita. Canal del Norte, número 262, local Q. Colonia Popular Rastro. Dentro de Plaza Canal a un costado de Baby Crazy. Horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Delegación Xochimilco. Salón de Fiestas Jardín Palmas. Avenida Camino Nativitas número 24. Barrio de Xaltocán. Entre calles Lirio Acuático y Heliotropo, frente al Banco Azteca. Horario de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Coahuila, un saludo al estado de Coahuila. Ciudad Acuña, Consultorio y Bazar. Calle Jaime Quiñones, número 492, Fraccionamiento Alamedas. Entre las calles Cedros y Encinos, atrás del Colegio Amistad, a una cuadra de la Clínica 92 de Especialidades y muy cerca del Puente Internacional. Horario, todo el día. Monclova, Biomedical Doctor Asís. Calle Allende 201, Colonia Centro. Entre Jesús Silva y Cuauhtémoc. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 y media de la tarde. Los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Piedras Negras, Restaurant El Rinconcito Tapatío. Calle Nueva, número 218, Colonia González. Horario de jueves a martes de 5 de la tarde a 10 de la noche. Los miércoles está cerrado, o sea, todos los días, menos el miércoles, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Saltillo, Coahuila. Este año cambia el sitio en Saltillo. Envases de Saltillo, venta de envases de PET. Periférico Luis Echeverría Álvarez, 1336, Colonia Avícola. Abajo del distribuidor vial El Zarape. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ciudad de Torreón, Presta Express, Juan Antonio de la Fuente, número 200 Sur, esquina con Morelos, contraesquina donde era FAMSA, Colonia Centro. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Este es un punto nuevo para que estén al pendiente. Hay cambio en Torreón. Colima. Un saludo a la bella Colima. Ciudad de Colima, Vivero del Centro, Gildardo Gómez, número 176. Entre José Antonio Díaz y Galeana, Colonia Centro, cerca de la Clínica La Guadalupana. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Manzanillo,
Pollos y Costillas al Pastor, El Granjero, Avenida Manzanillo, número 2, esquina Lluvia de Oro, Colonia Arboledas, Delegación Salagua, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde. Villa de Álvarez, Abarrotes Jesse Michel, Griselda Álvarez, número 468, esquina con Sonora, Colonia Loma Bonita, avenida cercana a Pablo Silva, donde se encuentra el Pechugón. Párate en el Pechugón y voltear hacia el volcán. En la esquina que queda a tu mano derecha está el local. Durango, un gran saludo al estado de Durango. Ciudad de Durango capital, Impresiones Vizcaya, avenida entre Carola Antuna, antes Canelas, número 1614, Oriente, entre Rafael Valenzuela y Benito Díaz, Colonia Industrial Ladrillera, local entre Grúas Express y Lava Auto, casi enfrente del Oxxo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Gómez Palacio Durango, la Casa del Fútbol, Agencia de Lotería Nacional, Avenida Abasolo sin número entre calles Agustín Castro y Dr. Fleming, de lunes a domingo de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 y media de la tarde a 8:20 de la noche. Estado de México, a Colman, Abarrotes y Frutas Finas La Providencia, calle 5 de febrero, número 129, a Colman de Nezahualcóyotl, a un costado del Banco del Bienestar y a un costado de la Presidencia Municipal, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Atizapán de Zaragoza, punto 1. Angie Salón, Salón de Belleza. Local 23 dentro del mercado de Bosques de Iztacala, calle Suárez, a un lado de la parroquia de San Juan Bautista, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Atizapán. Estudio 15, fotografía, privada Porfirio Díaz 15, Colonia Jardines de Atizapán. En la misma cuadra de Correos de México al finalizar la calle de Nogal y Laureles, muy cerca de la parada de Flores en el centro de Atizapán, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Atlacomulco, Sombreros Lirza, calle Adelaido Pérez número 55, cerca de la explanada del Tianguis Dominical, entre calles Enrique Valencia y Teodoro Valencia frente a la Tortillería Jalisco, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Chalco, ropa para bautizo, primera comunión y disfraces. Fantasías del disfraz. Bernardo Reyes, número 1, local 3, barrio de San Sebastián. A un lado de Soriana de Chalco, dentro de la Plaza del Ángel. De lunes a sábado de 11 y media de la mañana a 7 de la noche. Chalma, dulcería Las Abejitas, dulces típicos. Chalma Centro. Coacalco, Estética Natalie, calle Tulipanes 111, Colonia Villa de las Flores, Coacalco de Berriozábal, a una cuadra de la oficina de correos, a un lado de la cremería Nayar. Horario, lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche. Punto número 1 de Cuautitlán, Izcalli, Tintorería Max, Centro Urbano, avenida Doctor Jorge Jiménez Cantú, entre calles Temuaya y de los Reyes, frente al restaurante El Safari y junto a Farmacia San Pablo, zona de bancos de Izcalli, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Punto número 2 de Cuautitlán, Izcalli, Tintorería Max Walmart Cofradía, local 10, Colonia Claustros de San Miguel, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ecatepec de Morelos, artículos religiosos Guille, local 114 y 115, Mercado Municipal San Cristóbal, ubicados en Melchor Ocampo y Emiliano Carranza, a una cuadra de la Catedral,
de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Whisky Lucan, Papelería Sandy, José María Morelos, número 23, a media cuadra antes de llegar a Electra, dentro del estacionamiento con portón blanco, pasando Colegio La Paz, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Iztapaluca, Abarrotes, Vinos y Licores La Paloma, Avenida del Canal, Maza 17, Lote 19, Colonia Alfredo del Mazo, al lado de la Farmacia Siglo XXI, horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 p.m. Nezahualcóyotl, Refrigeración Effect, Avenida Bosques de Egipto, número 2, esquina Bosques de los Continentes, Ciudad Nezahualcóyotl, a unas cuadras del metro Neza, línea B, dirección Ciudad Azteca, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nicolás Romero, Paletería La Real Michoacana, calle 16 de septiembre, número 47B, San Pedro Centro, enfrente del Teatro Centenario, a un costado de Prendamex, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. San Mateo Atenco, Majos Boutique y Trends Fashion, Avenida Independencia 212, entre Morelos e Hidalgo, debajo de la Escuela CETEM, San Miguel, horario de lunes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. San Pedro Miltenco, Dino Novedades, Universidad número 3, San Pedro Miltenco, a un costado del Cebeta Nextlalpan y a una cuadra de la iglesia de San Pedro, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Tecámac, Tienda Dulce del Ángel, Avenida Sánchez Colín número 8, Colonia Reyes Acosac, se encuentra atrás de la parroquia de los Santos Reyes, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Punto número 1, Tenancingo, Pinturas Verel, Paseo de los Insurgentes número 507, letra A, Tenancingo, frente a la Central Ferretera, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Punto 2, en Tenancingo, Cremería Lupita, calle Iturbide Sur, número 107, Colonia Centro, entre Madero y Guerrero, a media cuadra de la Zapatería Tres Hermanos, horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 y media de la noche. Texcoco, Fuente de Sodas Betis, Plaza La Morena, 16 de septiembre y 2 de marzo, Colonia San Mateo, frente a Scotiabank, a 28 pasos de la Bodega Aurrerá, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tlalnepantla de Baz, Ferretería El Mirador, Avenida Gustavo Baz, número 81, Colonia El Mirador, entre calles 16 de septiembre y Lázaro Cárdenas, a una cuadra del Puente de Vigas, en el sentido que va de Tlalnepantla hacia Naucalpan, sobre la lateral de Gustavo Baz, un costado más adelante de donde empieza el puente vehicular Carlos Fuentes, de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde. Toluca, El Rey del Taco, Avenida Morelos 502, Colonia Centro, entre Pino Suárez y Humboldt, a un costado del Oxxo, de martes a viernes de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Los lunes está cerrado. Tultitlán, Sellos Fuentes, Jaime Torres Bodet, número 42, barrio de Nativitas, junto al Salón Rincón Colonial, a 100 metros de las oficinas de APAST, horario de lunes a viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Valle de Bravo, Boutique Alexia, venta de vestidos de comunión, bautizo, confirmación y accesorios. Villagrán, número 108, Colonia Centro, calle principal, a 40 metros del Zócalo, horario de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 9 de la noche. Sinancantepec, Mini Super La Victoria, Independencia 27, Colonia San Cristóbal Tecolit, negocio pintado de azul con tres cajones de estacionamiento, entre Tejalpa y calle Miguel Hidalgo, horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
Guanajuato. Saludos a Guanajuato, donde está el primer lugar. Aquí es donde más boletos se deben de vender. Acámbaro, Papelería Impresiones, Avenida San Antonio, número 72, Colonia San Isidro, cerca de la Mueblería Lupita, lugar también conocido como El Arquito, de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde. A Paseo El Alto, Despacho Fiscal Contable, calle 5 de Mayo, número 107-6, centro, entre una tienda Electra y un Telcel, a media cuadra del jardín principal. De lunes a viernes, de 10 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Celaya, Tacos La Vía, Tierra y Libertad, esquina Otilio Montaño, Colonia Emiliano Zapata. En la esquina hay una barra y a un lado una tienda, de 4 de la tarde a 11 de la noche. Los martes está cerrado. Ciudad de Guanajuato, capital, Abarrotes Valtierra, tienda del Chapa, calle Bajada de la Gualdra, número 70, casa de dos pisos, color verde, ubicada tramo panorámica San Javier, Mineral de Cata, a pie de calle, la cual sale a la cerámica Maximino Luna, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche. Irapuato, punto número 1, ropa de caballero, Plaza Fiesta Local, número 16, guión letra E, Avenida Revolución, zona centro, a un costado de la central de autobuses, horario de lunes a sábado de 12 del mediodía a 7 de la noche y los domingos de 12 del mediodía a 4 y media de la tarde. Irapuato, punto número 2, calentadores solares y ferretería, Avenida Reforma, número 2001, interior 5, fraccionamiento La Hacienda, frente al mercado Reforma, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. León, Guanajuato, Colegio Juventino Rosas, calle Oaxaca, número 401, esquina con calle Ecuador, Colonia Arvide, a 100 metros de Televisión 4 y a una cuadra del INE. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Los Rodríguez, municipio de San Miguel Allende, Papelería Crayola, Calzada de Guadalupe, sin número, esquina con Abasolo, frente a Dicocasa, a un costado de la parada de los autobuses en Los Rodríguez. De lunes a sábado, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 7 de la noche. Los domingos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los Rodríguez, municipio de San Miguel Allende, Papelería Irene, Calzada de Guadalupe, número 24, a un costado de la Caja Popular. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la mañana y de 12 del mediodía a 7 de la noche. Sábados y domingos, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Los Rodríguez, municipio de San Miguel Allende, Refacciones de Motocicletas, Motoshop, Calzada de Guadalupe, número 1, esquina con Abasolo. Horario de lunes a martes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Sábados y domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Moroleón, Globolandia, Moroleón y artículos para fiestas. Calle Pípila, número 7, zona centro, frente a la tienda Ilusión. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pénjamo, Zapatería La Estrella, Morelos, número 59B, zona centro, entre calle Manuel Doblado y Aldama. Horario, lunes, martes, miércoles y sábado, Aldama. Horario, lunes, martes, miércoles y sábado, de 9 de la mañana a 7 y media de la noche, y jueves y domingos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Salamanca, Forraje Salamanca, Avenida del Trabajo, número 1000-A. Zona centro, entre calle Artes y Río Bravo, referencia en contraesquina de Bodega Aurrerá Express. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. San Francisco del Rincón, Farmacia Aliviare, Vía Láctea, local 6. Vía Láctea, número 605, local 6. Plaza Estrella, fraccionamiento El Paraíso, esquina Bulevares, Aquiles Cerdán y Zodiaco. Enfrente de Itálica.
de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Silao, Mueblería Gómez. Luis H. Ducoin, número 138, Central Camionera, frente a Bodega Aurrerá y frente a Farmacia del Ahorro. Todos los días, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Cerramos los miércoles. Villagrán, Cocina Doña Marta, calle Juárez, número 203, A, Colonia Centro, frente a Pinturas Cómex, a una cuadra del jardín principal y a una cuadra de la parroquia. Horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Guerrero. Saludos a nuestro querido Guerrero. Acapulco, punto número 1, Novedades Anita. Avenida Cuauhtémoc, esquina calle Vallarta, frente al Nuevo Mundo, atrás del Cine Río. Acapulco número 2, consultorio médico, cuarto piso, hospital Huaca, antes centro médico. Cuauhtémoc, esquina con Arévalo, centro. Acapulco número 3, consultorio médico, hospital del Sagrado Corazón, en calzada Pie de la Cuesta, frente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ciudad Altamirano, Club de Herbalife, Callejón Allende número 612, Colonia Centro Poniente, entre Benito Juárez y Francisco I. Madero, de lunes a sábado de 8 de la mañana, 8 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Chilapa, Tienda Cómex, sucursal San José, calle Municipio Libre a un costado del seminario, sucursal Centro, Avenida Revolución, a un lado de la Iglesia del Dulce Nombre. Sucursal Ciprés, salida a Citlala, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado y los domingos de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Chilpancingo, Librería Kerigma. Librería de Artículos Religiosos, calle Abasolo número 8, Colonia Centro, a un lado de la Clínica San José, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Iguala, Librería de la Parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada. Un saludo al Padre Ricardo y a su hermana que nos ayuda. Junto a las vías del tren, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Taxco, Miscelánea del Buen Pastor, Avenida de los Plateros 302 Centro, entre Preparatoria número 4 Pablo Neruda y Terminal de Autobuses Flecha Roja. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Zihuatanejo, Novedades Karen, calle Ejido, número 5-A, Colonia Centro, entrando por Banco Banorte antes de llegar a Mersa. Estado de Hidalgo, Coatepec de Hinojosa, reparación de refrigeradores, Miguel Hidalgo, número 18, Colonia Centro, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pachuca de Soto, Nichos House, Senaduría Nichos, Ferrocarril Central, número 100, esquina con calle Iztlacíhuatl, en la Colonia San Cayetano. Referencia detrás del Centro Comercial Galerías Pachuca, a unos 100 metros del Salón Condesa. De jueves a domingo, de 6 de la tarde a 10 y media de la noche. Tetepango, refacciones itálica, venta de motopartes. Avenida 16 de Enero, sin número, Barrio Nicolás Bravo. A un costado del Salón Real. De lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Tizayuca, Abarrotes, Pañe. Calle Nardo, número 6, esquina Crisantemo, fraccionamiento Nuevo Tizayuca, frente al Parque Integridad, a un costado de la purificadora de agua El Camino, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Tula de Allende, joyería y relajería Omega, prolongación Zaragoza, número 18, Colonia Centro, a una cuadra de la Catedral de San José, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche.
Tulancingo de Bravo. Nuevo lugar. Aquí cambia el lugar. Pongan mucha atención. Tulancingo de Bravo. Joyas Pili. Juárez número 200, esquina 200, esquina con Zaragoza, Colonia Centro. Frente al Hotel Colonial, a un lado del Banco Banbajío. De lunes a viernes, de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Jalisco, mi estado, saludos. Arandas, primera vez que nos ayudan. Cortes Finos. La avenida del Retinto, número 1016, fraccionamiento La Herradura. De martes a sábado de 12 del mediodía a 9 de la noche. Y los domingos de 12 de la media, del mediodía a 6 de la tarde. Los lunes cerrados. Autlán de Navarro, confecciones Alicia, venta de telas de todo tipo. Guadalupe Victoria, número 108B, Colonia Centro. Cerca del edificio corporativo Caja Popular, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 y media a 8 de la noche. Ciudad Guzmán, Abarrotes La Atrevida, Cuauhtémoc, número 145A, Colonia Centro. Entre calle Independencia e Ignacio Rayón. A la vuelta del restaurante Chamizal, a 2 cuadras de la redonda del centro de la ciudad. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Lagos de Moreno, Mercería La Costurita, Miguel Leandro Guerra, número 184, Zona Centro. Entre calle Allende y 5 de Mayo, a 12 metros de las oficinas de Telmex. De 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Jueves y domingo cerrado por la tarde. Ocotlán, Carnicería Amezcua, Juárez número 91, Colonia Nuevo Fuerte. Las calles es a espaldas del Cebetis número 49. Poncitlán, Carnicería San Jacinto, poblado de San Jacinto, municipio Poncitlán, Jalisco, carretera Ocotlán, Guadalajara, a 5 minutos antes de Atequiza, en carro. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los domingos de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Puerto Vallarta, rehabilitación física, calle 24 de junio 570A, colonia Loma Bonita, entre calles José Ortiz de Domínguez y Aldama, frente al Cendi, de lunes a sábado de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Tala, Papelerías Victoria, Vicente Guerrero 38, entre calle Independencia y Libertad, a una cuadra de la parroquia de San Francisco, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche, domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Tala, Papelerías Victoria, Vicente Guerrero, número 164, Colonia El Rosal, a 4 cuadras del Templo de Nuestra Señora de Lourdes, entre Jesús Carranza y Avenida del Trabajo, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche, domingo de 9 de la mañana a 8 p.m. Tepatitlán de Morelos, Papelería Martínez, J. Jesús Reynoso, número 70, Colonia Centro, una cuadra antes de la parroquia de San Francisco, casi frente a la panadería La Alteña. Lunes, martes, miércoles, viernes y sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. El jueves solo de 9 a 2 de la tarde. Y los domingos de 10 a 2 de la tarde. Tlaquepaque, Effect Refrigeración Equipos, refacciones y herramientas de refrigeradores y aires acondicionados. Prolongación González Gallo, número 2102, Colonia Geo Villas Los Olivos, número 1, San Pedro Tlaquepaque, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Zapopan 2, Grupo Loiga, sucursal Acueducto, Avenida Acueducto 6050, local 38A. Plaza, Acueducto, Colonia, Lomas del Bosque, Zapopan. Zapopan 2, Grupo Loiga, sucursal Patria. Avenida Patria, número 687, Colonia Jardín de Guadalupe, Zapopan. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y el punto número 1 de Jalisco, María Visión. Avenida Hidalgo número 110, segundo piso, frente a la presidencia municipal de Zapopan, a un lado del Café San Pedro.
Michoacán, Apatzingán, accesorios para celular Lipi, Cayetano Andrade número 18, Colonia Centro, frente a la construcción del Fierro Rojo, a un costado de Chavindecas, La Rosy 1, frente a la central de autobuses Paricuni. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 11 y media de la mañana a 6 de la tarde. Ciudad Hidalgo, Farmacia La Regadera. Calle Alfredo León, número 19, Colonia La Regadera. Se ubica a un costado del Centro Médico Fátima y está enfrente de la farmacia llamada G.I. Fátima. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Cojumatlán, Farmacia Román, Amado Nervo número 45, Colonia Guadalupana, cerca de Saguayo. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 y media de la noche y el domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La Piedad, Michoacán, Podoalotor, Clínica Podológica, Avenida Michoacán 222, Colonia México, a media cuadra del puente de cuota y tienda Soriana, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Lázaro Cárdenas, Artesanías y Mochilas Mauri, Constitución de 1814, local 131, Colonia Centro. Calle de la Fayuca a segunda cuadra exactamente frente a Telcel. De lunes a domingo de 9 y media de la mañana a 8 y media de la noche. Morelia, Estética Fashion, Mariano Arista, número 470, Colonia Chapultepec, Oriente. Frente a la Escuela de Educación Especial Luz Alo de Torres Manso. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche. Los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Saguayo, Paletería Esperancita, calle de la Cruz, número 32. Una cuadra arriba del Santuario de Guadalupe y a dos cuadras a la izquierda. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Tlalpujahua, Taller de Cantera Trino. Sobre Avenida Libre del Oro, Tlalpujahua sin número, lugar conocido como El Tapón. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Uruapan, Estética Lucha. Calle Álvaro Obregón 44B, Colonia Centro. Entre las calles Doctor Miguel Silva y 5 de Mayo, frente a la Escuela Francisco Camorlinga, a un costado de la Zapatería y Reparaciones de Celular, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 y media y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Zamora, Michoacán. Florería Armonía Floral. Calle Guerrero número 147, Poniente, esquina con Doctor Verduzco, Colonia Centro. Entre la calle Pino Suárez y Doctor Verduzco, enfrente de Materias Primas El Padrino, a una cuadra de Mersa Pino Suárez y a dos cuadras del Templo de los Dolores. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 de la noche. Los sábados de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde. Zitácuaro, Panadería La Luna, Benito Juárez Sur, número 11, Colonia Benito Juárez, cerca de la iglesia de San Juan Bautista y de la escuela primaria José María Morelos. De lunes a domingo de 7 de la mañana a 9 y media de la noche. Morelos, Cuautla, CL Multiservicios. Juan de la Barrera, número 97, Colonia Hermenegildo Galeana, entre las calles 20 de Noviembre y Pinos. Casa de tres niveles blanca, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Cuernavaca, San Judas Tadeo Artículos Religiosos, Boulevard Paseo Cuauhnahuac, kilómetro 4, frente al Sam's Club. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Jiutepec, Librería Católica San José.
calle Cuautlicue, número 43, colonia Atenatitlán, a 50 metros de la capilla de Santa María de Guadalupe. Horario de martes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Puente de Ixtla, sombrerería y guarachería Doña Lupita. Exterior del mercado municipal, lado sur, local 11 y 12. Horario de viernes a miércoles de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los jueves cerrados, todos los días menos el jueves. Yautepec, cancelería de aluminio Mafer. Carretera Federal Cuernavaca-Cuautla, kilómetro en 32.5 en San Carlos. Estamos ubicados entre el Hotel San Carlos y el Hotel Papanoa. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nayarit. Tepic, su capital, Abarrotes, Mololoa. Constitución número 60, Oriente, colonia Mololoa. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Punto número 2 en Tepic, Mini Supermarket. Calle Rosa Navarro, 450, esquina Montes de Oca, colonia Chapultepec, Tepic. Tres cuadras antes de subir al templo de Nuestra Señora de Lourdes, de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tercer punto en Tepic, Happy Burger, Avenida México, 149 Sur, esquina con calle Miñón. Una cuadra de Avenida Insurgentes, Tepic, Nayarit, de lunes a domingo de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Nuevo León, saludos a Nuevo León. Apodaca, papelería y mercería, calle Encelado, número 111, entre Andrómeda e Hiperión, colonia Cosmópolis. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 y media de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Cadereita, gorditas, tipo Corona. 20 de noviembre, esquina con Mariano Escobedo, afuera del Kinder Rosendo Garza, frente a la escuela primaria Justo Sierra, a 50 metros del centro de salud de Cadereita. Todos los días abierto, menos los lunes, de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Escobedo, punto número 1, Abarrotes La Unidad, Avenida Unidad 401, Colonia La Unidad, entre Unidad Democrática y Unidad Mexicana. Escobedo, punto número 2, Rivaden Consultorio Dental, Avenida Raúl Salinas 233, Colonia Infonavit, Topo Grande, entre Galicia y Retorno 1, entre Farmacia del Ahorro y Pastelería Leti. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Guadalupe, Nuevo León, Helados Aismar, calle Zapotlanejo número 300, colonia Tierra Propia. Primer sector, a espaldas de la secundaria 51, es la única secundaria de la colonia. Entre calles Cruz con Privada Bolaños, de lunes a domingo de 12 del mediodía a 9 de la noche. Santa Catarina, Papelería Monsi, Primera Avenida, número 1260 Sur, zona centro, entre calles Corregidora y Santa Anita. Horario de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 y media de la tarde a 7:45. Viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 y los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Pesquería, Farmacia Sufarma, Avenida Regina 839, Colonia Villarregina, Avenida Principal por La Loma. La colonia está pasando el centro de pesquería rumbo a Ternium, antes de llegar a los Pollos Lucky, a 5 minutos del centro de pesquería. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Monterrey, punto número 1,
Autobuses Flores, Avenida Madero 3513, Colonia Acero, frente al Parque Fundidora, cerca Y, cerca de la Y. Horario de lunes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Punto número 2, Monterrey. Riva Den Consultorio Dental, calle 16 de septiembre, número 335, Poniente. Colonia Independencia, esquina con la calle Oaxaca, frente al Oxxo. De lunes, martes y jueves, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Monterrey, no, punto número 3. El Túnel, taller de enderezado, pintura y lavado de autos. 16 de septiembre, número 2005, Colonia Nuevas Colonias. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Oaxaca, Huajuapan, Florería Lumen, calle Morelos, número 25, Colonia Centro, cerca de Carnicería Alfa. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Miahuatlán, Antojitos Adriana, 5 de febrero 319 Centro, frente a Estética Anastasia. Pasando la recaudación de rentas de lunes a sábado de 9 de la mañana, 9 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Oaxaca de Juárez, capital, heladería Glotomanía. Avenida Hidalgo, 1303, Colonia Centro, entre calles Manuel Doblado y González Ortega, a un costado de la Iglesia de la Merced. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Puerto Escondido, despacho jurídico, calle Segunda Norte, esquina Segunda Poniente, Colonia Centro, frente a la tienda de gorras Nonito. Puebla, Acajete, Hospital Veterinario Mistón e Iscuintle, carretera nacional número 64 a 50 metros del Oxxo, frente a la Escuela Miguel Hidalgo, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Amozoc, mucho cuidado, aquí cambiamos el sitio. Tenemos otro punto de venta, Amozoc, accesorios, Baigones Accesorios Autos Nuevos Nacionales, Barrio San Antonio, a media cuadra antes de llegar a la calle 16 de septiembre, con vías del ferrocarril Amozoc Tepeaca, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Atlixco, miscelánea Soledad, calle Gardenia, número 202, esquina Clavel, Colonia Los Ángeles, dos calles hacia abajo del bulevar Rafael Moreno Valle, a calle y media de la Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, martes y viernes de 2 de la tarde a 8 de la noche, lunes, miércoles, jueves y sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Cuautlancingo, pinturas, G3. Corredor Industrial Río Grijalva, 11, Santorum. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Puebla Capital, Medic Mundo, calle 13 Sur, número 1307, local 10 y 11, barrio de Santiago. Esquina con calle 15 Poniente, frente a Universidad CEUNI, a dos calles del Paseo Bravo. San Martín Texmelucan, novedades AT&T. Juan de la Barrera, número 5, Colonia Carrillo Puerto, carretera a San Baltasar, tercer tope a mano derecha, segunda casa. Horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Punto número 1 en San Pedro Cholula, Recaudería Carmelita, calle 15 Sur, 1105, barrio de Santa María, Xicintla, frente a la veterinaria Sonrisa Animal. Horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Punto número 2, San Pedro Cholula, Dental Cisneros,
6 Norte, número 1206, Barrio de Jesús Tlatempa, entre 12 y 14 Oriente, cerca hay una tapicería. De lunes a viernes, de 4:30 de la tarde a 8 de la noche. Tehuacán, Artesanías La Antigua Jarcia, Segunda de Morelos, número 314C, Colonia Centro. Entre esquinas donde era la ferretería El Martillo, rumbo al Parque Hidalgo, a mitad de la cuadra. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Tepeaca, Pensión y Tractopartes Paveto. Entre la autopista Puebla-Orizaba y la carretera federal Puebla-Tehuacán, a un costado frente a la gasolinería Nitrogas. De lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Teciutlán, Antojitos y Miscelánea. Carretera Anautla, número 60. Barrio de Chignalungo. Frente a las oficinas de la Guardia Nacional, una casa arriba de la agencia Chevrolet. De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Querétaro, Corregidora, ATN Motors Las Américas, Boulevard de Las Américas número 180, Colinas del Sur, cerca de Soriana y Bodega Aurrerá, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El Marqués, Miscelánea La Nueva Rosita, Venustiano Carranza número 13, Cañada del Marqués, a un lado del Jardín de Niños Ignacio L. Figueroa y a 100 metros de la Iglesia del Señor San Pedro, cerca del Jardín Principal. De lunes a domingo de 7 de la mañana a 10:30 de la noche. Jalpan, Autoservicio Dos Mundos, Taller Mecánico y Refaccionaria. Calle Sonora, número 8, Colonia Puerto de San Nicolás, frente a Miscelánea Quintana. Y a 40 metros de la Clínica Dental Ramos, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Querétaro, Miscelánea Yosabé, Florencio Rosas, número 6, Colonia Cimatario, frente a la puerta principal del Colegio Instituto Plancarte, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde. San Juan del Río, Tortas El Güero, Francisco Villa, número 67, Colonia San Juan Bosco, frente a la Ferretería San Juan, cerca de la Cruz Roja. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tequisquiapan, Farmacia Angelópolis, Revolución Mexicana número 137, Colonia Población San Nicolás, entre calle Independencia e Insurgentes. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. Quintana Roo, Cancún, Artes y Manualidades, Avenida Andrés Quintana Roo, Región -96, Manzana 128, Lote 21, Cancún. San Luis Potosí, Ciudad Valles, Paletería Reina, calle Carranza número 23, zona centro, frente a la primaria Antero G. González y a una cuadra de la catedral. De lunes a sábado de 1 de la tarde a 8 de la noche. Río Verde, Agencia de Viajes Imagine Travel, Manuel José Otón número 44, entre calles Madero y Juárez, Colonia Centro, cerca de la fábrica de hielo Río Verde. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Salinas, Librería Padre Pío, calle Treviño número 12, Colonia Centro, a una cuadra del Santuario de Nuestro Padre Jesús y a una cuadra del Mercado Municipal, entre Matamoros y Galeana. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Los jueves cerrado. San Luis Potosí, Bolsas Dama, Centro,
esquina de Álvaro Obregón y Aldama, frente al edificio de la universidad y al lado de Mr. Tortas. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Soledad de Graciano, Papelería Reina, Juan Sarabia número 105, a unas cuadras de la plaza principal, entre calles Miguel Hidalgo y Blas Escorria, enfrente del Jardín de Niños y la Escuela Luis G. Medellín. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde y de 5 y media de la tarde a 9 de la noche. Los sábados de 11 de la mañana a 7 de la noche. Tamazunchale, Deportes América, Hidalgo número 56, zona centro, a un lado de la Pepelería San José, frente a Mueblería Pacheco, a dos cuadras de la Presidencia. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Sinaloa, Culiacán, Novedades Gloria, calle Tarahumaras número 2812, Colonia Industrial, El Palmito. A una cuadra del kiosco y Oxxo, a media cuadra de la parroquia de San Martín de Porres. De lunes a viernes de 4 y media de la tarde a 7 y media de la noche. Los sábados de 12 del mediodía a 7 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 7 de la noche. Guasave, Paletería Sultana, Macario Gaziola, número 351, Colonia Centro. Entre Niños Héroes y Benigno Valenzuela, a espaldas de la Comisión Federal de Electricidad. De lunes a domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Los Mochis, Hot Dog Fátima, calle 10, número 1954, esquina Veracruz, a espalda de la cuasi parroquia San Judas Tadeo, Colonia Ampliación Jaramillo. De miércoles, todos los días, de 9 de la mañana a 8 de la noche y los martes cerrado. Mazatlán, Papelería Zaire, calle Toma de Torreón, 1580, esquina con Toma de Santa Rosa, Colonia Dorados de Villa. A un costado de la Ley Bicentenario, frente a la Escuela Emilio Portes Gil. De lunes a viernes, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche y los sábados, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Los domingos, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Sonora, Álamos, Casa Teresita Güereña, Francisco y Madero, número 27, Colonia Centro. Punto turístico, visitas guiadas a conocer la casa. De lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Puede llamar al teléfono que aparece ahí, 644-133-0703. Caborca, Maderería Lizárraga, calle 6O, José Clemente Vanegas, entre Avenida M y N, Construrama, color naranja. Horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ciudad Obregón, reparación de equipo de cómputo e impresoras. Calle No Reelección, 211, Poniente, Colonia Centro. Entre calle Tamaulipas y Colima, a un costado de la clínica Paloma. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Hermosillo Capital, Tux Barber Shop, Boulevard Luz Valencia, número 1071-C, Colonia, Villas del Real, casi esquina con Maple. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Hermosillo, punto número 2, Tux Barbershop, Boulevard Luz Valencia, número 1109, frente a las canchas de fútbol, de 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
Hermosillo. Punto número 3. Tux Barber Shop. Lázaro Mercado, número 698-A. Villa Bugambilia, Colonia Villas del Real. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y los domingos, de 10 de la mañana a 4 p.m. Puras barberías en Hermosillo. Magdalena de Quino, Asadero Momos. Niños Héroes 200, Colonia San Felipe, a una cuadra de Coppel. De 6 de la mañana a 10 de la noche. Martes cerrado. San Luis, Río Colorado. Zapatería Durango Western. Avenida Obregón 2 y 3, número 209B, Colonia Comercial, a una cuadra de la línea fronteriza. De martes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Tabasco, Macuspana, Abarrotes El Ángel, calle La Torre número 66, Colonia Centro, frente a la tortillería El Rancherito, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 y media de la noche. Villahermosa, restaurante Los Comales. Pedro Fuentes, número 735, esquina Francisco Javier Mina, frente a la terminal ADO. Todos los días está abierto allí. Tamaulipas, Ciudad Mante, consultorio Dr. Artemio San Román, calle Escobedo 228 Sur, entre Pedro J. Méndez y Guerrero, zona centro, contra esquina de la escuela ISETS. Horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ciudad Victoria, agua purificada ultra pura, ubicada en el local 17 y 18, Olivia Ramírez, número 133, frente a la Escuela Secundaria Técnica número 1, Álvaro Obregón, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. Nuevo Laredo, Transportes Lozano Muñiz, Altos, Nuevo León, 1825, Colonia Guerrero, entre Pedro J. Méndez y J. Escandón. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 12 y media de la tarde. Reynosa, fábrica de helado La Higiénica. Calle Oaxaca, número 300, esquina con San Luis. Estamos por la escuela Benito Juárez. De lunes a domingo de 12 del mediodía a 8 de la noche. Tlaxcala, Apizaco, Café Maciato Hawaiian, calle Francisco y Madero, número 400, Colonia Centro, casi esquina con calle Hidalgo, frente a Banamex, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche. San Pablo del Monte, Regalos Oli, Chamizal, número 30, esquina calle Tlaxcala, barrio San Pedro, junto a Sony Pizzas, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Veracruz, Acayucan, punto número 1. Acabados y texturizados San Gabriel, venta de pisos y azulejos, calle Guerrero 713, Colonia Centro, entre calles Enrique y Moctezuma, frente a la Caja Popular. Acayucan, punto número 2, pisos y azulejos Gama. Calle Miguel Alemán, número 17, entre Negrete y Callejón Jiménez, Colonia Tamarindo. De lunes a viernes, de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados, de 8 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Boca del Río, Centro de Diagnóstico Clínico Veracruz. Laboratorio Costa Verde, Calzada Costa Verde 1255, entre Avenida Las Flores y Juan Pablo II, fraccionamiento Virginia.
Referencia cerca de la agencia de autos Chevrolet. De lunes a sábado, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Coatzacoalcos. Opticlub Óptica. Venta de lentes oftálmico y de contacto graduados. Reparación. Revolución 1013, entre Abasolo y Aldama, centro, a un costado del restaurante Takasaki. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Córdoba, tenemos un cambio, mucho cuidado aquí, tenemos un cambio de punto de venta. Córdoba, Veracruz, bellísima. Beauty Salón, Salón de Belleza. Calle 6, Avenida 7 y 9, número 174, Colonia Centro. Contraesquina de la funeraria La Paz. De lunes a sábado de 10 y media de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Martínez de la Torre. Farmacia Cristo Rey 1, Farmacia Cristo Rey 2. Avenida López Mateo 700, Colonia Ejidal, junto a Farmacia Simi y frente al Super X2. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. Segunda dirección, Avenida 5 de Febrero, esquina Abasolo, referencia bajada al Panteón Colonia Centro. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Minatitlán. El Popular, Taquería y Tortería. Venustiano Carranza 103, a un costado del Mercado Popular, lado de la carnicería Abaxa. De 8 de la mañana a 3 de la tarde. Poza Rica, Botanas del Norte. Simón Bolívar, número 313A, Colonia Flores Magón. Mercado Mina, entre calles Mina y Tamaulipas. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. San Andrés Tuxtla, Pollería Juana. Plaza Juárez, local 119, bajando las escaleras a la derecha, centro. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tierra Blanca, Moños Dayani, Moños y Regalos. Insurgentes 213, entre Luis Corro y Calle del Maestro, al lado de la refaccionaria de motos. Horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 10 de la noche. Tuxpan, Carnicería Jesús. Carretera Tuxpan-Tampico, kilómetro 5.5, Parada de Limón, Colonia Villa de Guadalupe, a borde de carretera. Lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Jalapa, Recarga, Cel Recargas Electrónicas. Avenida Venustiano Carranza, 222, Colonia Felipe Carrillo Puerto, junto a la Pastelería Lupita, a una cuadra de la Basílica de Guadalupe. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Yucatán, Mérida, Taja Desarrollos, Plaza de la Construcción, Santa Gertrudis Copo. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Mérida, punto número 2. Petra Cosmetics. Calle 33, diagonal, número 200A, por X24. Local 2. Colonia Piligono. Piligono. 108. De lunes a sábado, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Tizimín. Clínica Dental Marentes, calle 48, número 305, por 33 y 33A, Colonia 8 Calles,
de lunes a sábado de 4 de la tarde a 8 de la noche. Valladolid, mate platino Valladolid, confección, renta y venta de trajes. Calle 42, número 219, entre 45 y 47. Local número 4, interior de Plaza San Juan, Colonia San Juan. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Zacatecas, Jalpa Zacatecas, Restaurant Azteca. Carretera Guadalajara-Saltillo, número 704, Colonia Linda Vista, Jalpa. De martes a domingo, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Jerez, Barbería Geli. Callejón Allende, número 34, Cento, frente a la notaría de Leonardo. De lunes a domingo, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 7. Sombrerete, Abarrotes. Avenida Hidalgo, 380, Colonia Centro. Frente al Banco BBVA y a un costado de la parroquia de San Juan Bautista. De lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Villanueva, Clínic de Celulares Paola, Avenida Hidalgo número 3, Colonia Centro, antes de llegar a la Presidencia Municipal y Jardín Central. De lunes a domingo, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Zacatecas Capital, en el mero centro, en un puesto ambulante, en la plaza de, en la plancha de la Plaza Bicentenario, una dulcería, calle Ventura Salazar. Estados Unidos de Norteamérica, Montana, con el señor Héctor Martínez, teléfono 909-904-5559. Ciudad del Río, Texas, Hilda Rangel, 308, Ceniza Wright Drive del Río, Texas, 78,840. Teléfono de atención 830-719-5888 y 830-488-5444. Si alguna persona de Estados Unidos puede, vive allá, puede llamar y comprar con esta persona. California, Profesional Cuts Barber and Beauty Salon. 20,052 E. Arrowhead, Covina, California, 91724. Teléfono 626-561-6438. Houston, Autobuses Flores, transporte de pasaje internacional entre Monterrey y Houston. 5224 Arlene Doctor, Houston, Texas. 77022, cruza con calle Venestra, a un lado de Whitwater Express, frente a Arandas Bakery. Teléfono 713-692-7117. De las personas que nos ven en Estados Unidos, estos son los únicos sitios que tenemos como punto de venta. Pueden llamar allí. Y muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos. Les vuelvo a repetir el modo. Ustedes entran a la página, le dan para abajo, buscan el estado donde ustedes viven o un estado donde ustedes van y vienen. Y les van a aparecer todos los puntos, con dirección, con foto, con horario y algunos con teléfono. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por comprar un boleto de manera física y en efectivo en uno de estos lugares. No tenemos método para hacer transferencias ni vender boletos digitales, solo en físico. Muchísimas gracias. Les recuerdo el precio en pesos, 250 pesos, y el precio en dólares, 17 dólares. Gracias a todos. Dios les bendiga. Estamos en contacto.